Guardián del Patrimonio. Primera campaña Patrimonio Histórico de la Ciudad de Lorca. Desde tiempos inmemoriales, Lorca ha sido testigo del paso de numerosos pueblos que han dejado su huella en esta tierra, legándonos un rico patrimonio que debemos conocer, conservar y difundir. Te sonarán algunos ejemplos: el castillo, la colegiata, la muralla o el convento de la Virgen de las Huertas, lugares emblemáticos y que son visitados por los turistas que vienen a conocer Lorca. El patrimonio de nuestro municipio es mucho más variado, pero quizá, antes de presentártelo, deberías saber qué entendemos por patrimonio histórico. A grandes rasgos, podría definirse como el conjunto de bienes acumulados a lo largo del tiempo. Estos pueden ser bienes materiales como una iglesia, un castillo o una obra de arte, o inmateriales, es decir, la Semana Santa, el arte del bordado, las tradiciones culinarias o la música y danza. Algunos de ellos, por su carácter excepcional, han merecido el título de Patrimonio de la Humanidad conferido por la UNESCO. ¿Sabías que en Lorca tenemos un ejemplo de bien con esta consideración? Se trata de los yacimientos de arte rupestre, como el Abrigo del Mojao o el Tío Labrador, cuevas en las que se conservan manifestaciones artísticas realizadas por nuestros antepasados. Junto al arte rupestre, Lorca atesora una gran diversidad de bienes culturales. Seguramente ya conocerás la riqueza de nuestro patrimonio religioso: la colegiata, las iglesias de Santo Domingo, San Francisco, Santiago o San Mateo, y las fiestas de Semana Santa, una de las más importantes en España y en las que actualmente se trabaja para que sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Destaca también nuestro patrimonio arqueológico, con más de 250 yacimientos registrados, entre ellos algunos de gran importancia. En Lorca se conserva uno de los vestidos más antiguos hallados en Europa, el hallado en Cueva Sagrada, y que tiene más de 4.000 años de antigüedad. En Puentes se excavó una mezquita rural del siglo XIII, la única de este tipo hallada en la región. Y en el castillo se halló hace pocos años una sinagoga, el lugar de oración de los judíos, y que es considerada por los expertos como uno de los ejemplos mejor conservados en toda Europa. Como verás, nuestro patrimonio arqueológico es muy rico y crece todos los días gracias a nuevos descubrimientos, como el miliario hallado hace unos meses junto al río Guadalentín y que ha permitido que Lorca aparezca en periódicos y telediarios de toda España. Sin duda, una gran publicidad para nuestra ciudad. Además, Lorca cuenta con importantes ejemplos de patrimonio natural, como las playas de nuestro litoral, protegidas dentro del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre por la singularidad e importancia de sus especies de flora y fauna, o los yacimientos de fósiles de la Sierra de la Torrecilla, llave para conocer la evolución del paisaje y naturaleza de Lorca. Pero un patrimonio tan grande es difícil de conservar. Debe ser restaurado, pues el paso del tiempo o acontecimientos como el trágico terremoto del año 2011 contribuyen a su deterioro, para lo cual es necesario el trabajo de muchas personas. Mira cómo era antes este tramo de la muralla de Lorca y cómo era después de su restauración. Fíjate también en estas lámparas de la sinagoga de Lorca cuando fueron excavadas y una vez expuestas en el museo. Tras los trabajos de restauración, los especialistas analizan su pasado: quiénes, cómo y para qué lo hicieron. Finalmente se estudia cuál es la mejor forma de exponerlo al público. La recuperación de nuestro patrimonio tiene muchas ventajas para Lorca. Por una parte, genera empleo vinculado a su restauración, mantenimiento y difusión. Por otra, atrae más visitas interesadas por el turismo cultural, generando además un sentimiento de orgullo por tu ciudad. En esta labor, tú también puedes aportar tu grano de arena para que el patrimonio legado por nuestros antepasados pueda ser disfrutado por parte de vecinos y visitantes de Lorca. Puedes explicar la importancia que tiene la protección del patrimonio a tus familiares y amigos, o bien ayudar a mantener limpia tu ciudad y su entorno, o tal vez, ¿cómo contribuirías tú a cuidar nuestro patrimonio?